Hermanos, muy buenos días. Hoy sábado santo, en la tarde, ya caída la luz del sol, la iglesia se reúne en oración para celebrar la vigilia pascual. Es la madre de todas las vigilias, se le llama a esta celebración, porque en esta celebración la iglesia reunida en oración y en la meditación de la palabra de Dios, vamos a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por motivos de tiempo no les puedo leer todas las lecturas de la vigilia porque sería larguísimo, pero sí les voy a explicar un poco las partes que componen esta vigilia pascual. Esta vigilia consta de cuatro partes. La primera es la celebración del lucernario. ¿Qué quiere decir? El sacerdote reunido con toda la comunidad en un lugar oscuro y solo encendida una fogata, se bendice el fuego. Con este fuego bendecido se enciende el cirio pascual y luego se cantará el pregón pascual, que es un himno que se canta a Cristo resucitado. Este Cristo resucitado que vence las tinieblas, que vence la oscuridad de la muerte y del pecado y resurge victorioso para iluminar las tinieblas del corazón del hombre y redimirnos de la esclavitud del pecado. Seguidamente, después de haber celebrado el lucernario, se hace la liturgia de la palabra. Esta liturgia de la palabra consiste en un recuento de lecturas desde el Antiguo Testamento, desde la creación hasta el paso por el Mar Rojo y toda la historia de la salvación, con la finalidad de ver la mano de Dios en la historia de la humanidad y cómo Dios, en medio de las infidelidades de los hombres, Dios se mantiene fiel y hace una alianza y un pacto con los hombres, un pacto que Él nunca lo quebrantará y que lo cumplirá más allá de la infidelidad del corazón del hombre. Vamos a leer varias lecturas durante esta noche y meditaremos esta maravillosa historia de la salvación, que concluirá después con el Evangelio en el que se cantará el Gloria y celebraremos pues la resurrección de Cristo en medio de cantos, alabanzas y el sonido de la campana que nos acompañará en este momento especial. Terminada la celebración de la liturgia de la palabra, la iglesia también se reúne para celebrar la tercera parte, que es la liturgia bautismal. Antiguamente, en la noche de Pascua, aquellos catecúmenos que se habían venido preparando durante mucho tiempo para la celebración del bautismo, en la noche de Pascua, en la vigilia pascual, era el momento en que ellos se bautizaban. Entonces, en la vigilia pascual, si es que hay bautismo, se bautizarán a los niños o adultos también, o se procederá de la segunda forma, bendiciendo el agua, y después se echará esta agua bendita por todo el pueblo, recordando y renovando las promesas de nuestro bautismo. Es una liturgia prácticamente bautismal, donde vamos a ratificar nuestra profesión de fe en Jesús. Y la cuarta parte ya sería la liturgia eucarística, la participación en la cena del Señor. Entonces, hermanos, la vigilia pascual es una ceremonia tan hermosa y todo nos va a hablar ¿de qué? De Cristo resucitado, que vence las ataduras de la muerte y del pecado y resurge victorioso para regalarnos a todos una esperanza, una vida nueva. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les conceda salud, paz, protección, bendición.
Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos. Hoy, 30 de marzo, nos encontramos aquí en el resumen semanal Tacna de Telesur. Hoy comenzaremos con la noticia de que el Ejército del Perú, a través de la Tercera Brigada de Caballería Tacna, dio a conocer a través de una conferencia de prensa todas las actividades programadas por el Bicentenario de las Batallas de Junín y Ayacucho. Esta mañana estamos transmitiendo desde el casino militar. La tercera brigada de caballería viene anunciando las diferentes actividades por las batallas de Junín y Ayacucho al conmemorar 200 años. Pero estoy seguro que le darán la misma iniciativa, coraje, espíritu. Me hallaba de pie frente al resultado inevitable de la batalla. La caballería realista había emprendido la persecución, rodeado por el estruendo de los gritos, los choques de lanza y relinchos de caballos. Ante mí se extendía la difícil decisión que se cernía sobre mis hombros. La responsabilidad de transmitir la orden de retirada resonaba en mi mente, clara y contundente. Como lo hice desde aquellos años de fe en el querido monasterio de mi juventud, decidí pedirle a Dios que deje en mi corazón la certeza de una señal. Supe que no podía cumplir ciegamente con aquella disposición. ¿Fue un acto de fe abandonar la batalla cuando aún había esperanza de victoria? ¿Dejar que el ímpetu de nuestros hombres se extinguiera y la desesperación? El promedio de colegio por distrito es más o menos 10 colegios por distrito, nivel primario y secundario. Y tres instituciones iniciales, ¿no?, para el show de títulos. Y de todas maneras, la universidad privada y la universidad Jorge González Groman ya están en coordinaciones, ya vamos a iniciar, me parece, con la privada ya primero, ¿no? El primero de abril estamos iniciando con la universidad privada en la primera charla. Y asimismo, también en general va a dar una charla magistral a las autoridades tandeñas para conmemorar este día tan importante. Respecto al concurso que mencionó de pintura y poesía, si bien Buenos Días se ha informado que se va a lanzar, ¿a partir de cuándo van a hacer las inscripciones para que lo sepan los chicos? Y si hay categorías, si solo son una categoría libre, ¿cómo va a ser? Si es primaria, secundaria, un poco para detallar eso. Sí, va a haber categorías, categorías primaria y secundaria, como hemos manifestado. La base del concurso de pinturas se va a hacer llegar a las instituciones educativas para que tengan conocimiento de cómo va a ser el procedimiento del concurso y el jurado, quién va a ser miembro del jurado. Y como lo mencioné anteriormente, va a haber por etapas, ¿no? La primera etapa va a ser distrital, ya los comandantes que tienen responsabilidades en cada distrito van a tomar contacto con los colegios, les van a llegar las bases y van a sacar a sus ganadores por distrito. Y posteriormente, en una segunda etapa ya provincial, se va a convocar a todas personalidades de la comuna tacneña para que se desempeñen como jurado y pueda sacar al representante de la provincia de Tacna. Igual en Tarata también se va a hacer el mismo procedimiento. Y respecto finalmente de las actividades deportivas que mencionaba, que son tres: la bicicletada, el campeonato de fulbito y la maratón. La bicicleteada, más o menos, ¿de cuántos kilómetros hablamos? ¿De dónde va a ser? Igual el tema de lo que va a ser esta maratón de 42 kilómetros, que por la distancia en Tacna, no sé dónde va a ser esta maratón. Sí. El motivo el propósito de esos concursos deportivos, el primero que es la bicicleteada, es justamente no tener un tramo tan largo, un tramo para pasar por lugares turísticos de Tacna, lo que sea cubierto por el medio de prensa y poder visitar los lugares turísticos, ¿no? Por eso es una ruta, digamos, donde todas las autoridades y el pueblo tandeño lo pueda realizar, ¿no? No es una ruta tan exigente, en realidad no es un concurso de ciclismo, no es una bicicleteada con la comuna tandeña. Y ver los lugares turísticos. Ese es el primer concurso. El segundo
El evento deportivo sí es, va a haber competencia, digamos, del pulito. Va a ser entre las instituciones de Tanda, se va a cursar la invitación. Obviamente va a ser una categoría. La rica y vasca historial que tenemos, una de las situaciones particulares de esta batalla de Junín, por ejemplo, es de que se realizó a lanza y a sable. No se escuchó en la pampa ningún disparo, puesto que se enfrentaron dos caballerías, la caballería realista y la caballería patriota. Muchos aspectos, como también nuestro patrono, el mariscal Ramón Castilla y el marquesado, no participó de esa batalla. ¿Por qué? Porque desobedeció una orden que iba en contra de los cruceros. Vaya, fueron muchas actividades programadas por el Bicentenario de las Batallas de Junín y Ayacucho. Por otro lado, pasamos y nos indican que Miguel Ramírez, jefe de la Autoridad Local del Agua, indicó que se están perdiendo más de 200 millones de metros cúbicos por faltas de reservorios en la región. Cuando se construyó el proyecto de Calacharra, de todos los proyectos, está a su cargo el proyecto de Calacharra de Superación. Lo que indicaba el gerente Millarán era de que hay mucha desconfianza por los incumplimientos de PAMA y por eso no se podían operar las cosas. Igual el tema con lo que es el PET, que mientras no haya este tema del pago del PAMA, que recién creo que se está formalizando, no permiten que se operen más pozos en la zona, los comuneros. Claro, lo que aducen en la comunidad campesina de Alto Perú y Ancomarca es que el proyecto especial no ha cumplido sus compromisos. O sea que los compromisos que arrastran más de 39 años, pues ese compromiso ya no vale nada. Si el proyecto especial cumple con los compromisos, bienvenido. Pero si el PET paga recién, la EPS podría operar, o no es así, porque no. Es lo que aduce EPS. EPS no, EPS tiene que, como eres el operador, que hago uso poblacional, él tiene que ser responsable de la operación y mantenimiento de sus pozos. También el EPS observó, bueno, dijo en una conferencia de que ellos tienen un pozo, pero que habían descubierto de gestiones anteriores que justo un pozo estaba dentro de una zona que no tiene propiedad de ellos y que por ello no podían hacer mantenimiento ni ponerlo operado porque el terreno les pertenece. Ah, sí. Hay, por ejemplo, Alto Perú decía, no, hay un pozo que solicitó Minsur y perforó una propiedad supuestamente de la comunidad de Alto Perú, pero en ese conflicto aparece una familia Flores, que son los propietarios donde está ubicado ese pozo, y esa familia negociar con quién, con el gobierno regional, es el único. A que le quieren comprar los terrenos. Sí, algo por ahí. ¿Hasta cuándo tiene plazo la EPS para asignar y operar ese pozo para que no le reduzcan la licencia? No, él tiene que bombear los precios. ¿Y si no lo hace, cuándo le reducirían? No, eso nosotros, como es uso poblacional, nuestra ley dice no podemos sancionar porque hay oposición de las comunidades. Pues. Uh-huh. En ese caso, lo que tiene que en conflicto, lo que negocia es el EPS. Uh-huh. El EPS es el que tiene que negociar. Ahora, también a veces indican en el EPS que si hay más cantidad de agua almacenada en los reservorios, no se cierran los pozos porque hay una sobrecarga de agua, indican. Así es, o sea que el operador ha hecho uso eficiente del agua, o sea que traer agua de la parte alta a la parte baja, se programa, ¿no? Por ejemplo, los 5 pozos están al 100%, ¿no? Y está hasta la fecha de ayer. Pues está entregándose 600 litros a EPS y 500 litros al agrario. Y 1000 litros está perdiendo. Pero se va, porque no hay dónde ponerlo. Claro, no hay, están culos. O sea, sí es necesario tener más reservorios. Ahora, ¿y cuánto está ahorita Paucarani? Porque siempre la medición es Paucarani. ¿Cuánto tenemos? Porque se hablaba que por ahí ya está pasando los 100 millones. La información de ayer que reportaba por el proyecto especial TACMA y con Operado, tenemos 8.25 millones. Usted está casi recuperado, ¿eh? Sí, 8.25.
¿Y Casiri, cuánto pico? ¿Cuánto está? Casi 2.50. ¿Ese es Casiri? Sí, Casiri. ¿Cuánto pico? Cuando pico no, porque está... ¿Recién? No, está evacuando también. Alimentando agua... O sea, con eso se está garantizando que el agua no está garantizada. O sea, como está cerrado también la compuerta, pues solamente se está usando con medidas de precipitación. Ese es el informe del reportado. Buen dato. Entonces estamos recuperados porque el día pasado decían no haber agua, no haber agua, y al final sí hay agua. Contrario. Hoy en día en Sama se está perdiendo 5.5 millones de metros cúbicos, litros por segundo. 5.500 litros por segundo. Eso es al día. Sama, al día. No, cada segundo. Wow. Cada segundo, 5.000 litros. De los 120 millones que se han ido. Exacto. Listo. Gracias al taller Aprende y Emprende desde la Inteligencia Emocional, organizado por el Gobierno Regional de Tacna, se logró reunir a más de 100 emprendedores de la región. Interesadamente participando, no solo en este taller, sino en otros talleres que hemos desarrollado dentro de la asociación. Hay emprendedores y contamos con Gaby, que es intérprete, ¿no? Y que ella hace que todo el aprendizaje sea muy significativo. También contamos con la participación de la Asociación de Invidentes, AITAC, que se encuentra en la parte externa. Ahí también están sus amigos de AITAC. Ellos están hoy presentándose con su emprendimiento, que son los masajes, ¿no? Y tienen una promoción especial para todos los asistentes. Así que al finalizar, los invitamos a todos a que puedan relajarse un poco y gozar de todas las manos maravillosas que tienen aquí los terapeutas, los fisioterapeutas, y puedan conocer sus servicios que brindan, ¿no? Ellos también los vamos a invitar dentro de un momento para poder conocer más sobre su historia. También contamos con la Asociación de Salud Mental, quien nos ha solicitado también participar en diferentes eventos que vamos a realizar más adelante. Ellos también vienen muy interesados en aprender. Y pues el taller es libre y abierto, como comentaron, es libre, gratuito y abierto para todas las personas que tengan ese espíritu de aprender. Bueno, sin más que decir, les damos nuevamente la bienvenida. Y deseando siempre que todo lo que ustedes aprendan lo puedan aplicar más adelante. El tema de la inteligencia emocional es un tema demasiado importante para todos los espacios de nuestra vida. Y mucho más si quiero emprender algo, ¿no? Porque necesariamente las emociones hoy en día nos juegan un papel muy importante y tenemos que saber reconocerlas y luego saber canalizarlas, manejarlas. Y por eso hoy contamos también con la importante presencia de nuestro psicólogo, que nos va a hablar sobre lo que sigue en el módulo 2. Y yo estoy segura de que vamos a aprender mucho. Muchas gracias. Entonces, voy a ir aprovechando que están preparando mi material para poder acercarme y explorar un poco qué saben sobre el tema. Yo sé que todos aquí manejan lo que son las emociones, qué significa, tienen una idea, si no es vaga, bastante acertada, lo que son las emociones y, por supuesto, la regulación emocional. Sí, muchas gracias. ¿Cuál es el caballero con sombrero negro? Perdón, con gorro negro. ¿Cuál es su nombre, caballero? Ángel, mucho gusto. Ángel, ¿qué entiendes tú por regulación emocional? Regulación, como que un filtro, como relajarse. ¿Cómo relajarnos? Sí. Muy bien. ¿Algo más que quieras acotar? No, no, no. Perfecto. Muy bien, Ángel, gracias. Por aquí, usted, señorita, ¿cuál es su nombre? Liz. Liz, mucho gusto, Liz. Buenos días. ¿Qué entiendes tú, Liz, por regulación emocional? Que no sea buenas, ya lo dejo. Gracias, Luis. Y por ahí, a la señorita que tiene un polo, porque es un polo verde. ¿Cuál es su nombre, señorita?
entiendes tú por regulación emocional? Bueno, entiendo que a veces nuestras emociones pueden ser altas o bajas, entonces regular quiere decir tener el control de ellas, a medirlas, ¿no? Si están altas, la ira, por ejemplo, manejarla, regular, ¿no? Bajar nuestra ira. O también a veces podemos estar muy entusiastas y tomamos decisiones apropiadas también. Controlar o regular. Creo que va de la mano. Muy bien. Entonces, como dijo Raquel, si están muy altas, bajarlas. Si están demasiado bajas, elevarlas un poquito. Tenerlas en un estado moderado, ¿no? Ahorita vamos a ver cuál es ese estado moderado, idóneo, ideal para lo que bien Raquel mencionó, es perfecto para la toma de decisiones. Porque nuestra vida se basa en tomar decisiones todo el tiempo. ¿Qué voy a cenar? Mantequilla, mermelada, decisión. No se despegue de la pantalla, volveremos con más notas dentro, después de la pausa comercial. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7:30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3:45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú.
Y así volvemos con el resumen semanal Tacna de TL Sur. Recordando que este último domingo se realizó la ceremonia de izamiento por el natalicio de Óscar Áviles, donde el señor general de brigada, Luis Alfredo Díaz Paredes, tuvo el honor de izar nuestro sagrado pabellón nacional. Estamos tratando de acceder que la población en general y sus diferentes actividades económicas caminen de la mano. Sabemos y tenemos en claro nosotros que las diferentes actividades económicas del ser humano van a impactar de alguna forma a la naturaleza, pero estas pueden ser llevadas y conllevadas de la mejor manera. Hoy anunciamos con gran satisfacción, gracias al liderazgo y a la tarea que nos encomendó el señor gobernador, que vamos a poner a disposición de la comunidad esta caminería. Cuenta con una extensión aproximada de 35 metros de largo, que es la primera que va a tener este sector en la playa del Toro. Vamos a continuar con otra segunda caminería, con una extensión mayor aproximadamente de 45 metros de largo en el sector de Playita Brava, y culminaremos en esta primera etapa en el sector de Vila Vila con una caminería de más de 50 metros. Solamente para terminar, anunciar el agradecimiento total a las distinguidas autoridades que nos han permitido trabajar en este sector. Continuaremos con el mismo compromiso de siempre, mis compañeros, y siempre a la batuta del señor gobernador regional de Tacna. Muchas gracias. Señor gobernador regional de Tacna, señor consejero de la región de Tacna, señor ingeniero Solís Palacios y señores regidores de la Municipalidad del Centro Poblado Boca del Río. De esta manera se realizó la ceremonia del paseo cívico al conmemorarse los 100 años del natalicio de Óscar Áviles, considerado la primera guitarra del Perú. El izamiento del pabellón nacional estuvo a cargo de Luis Alfredo Díaz Paredes, comandante general de la Tercera Brigada de Caballería de Tacna, acompañado por el señor técnico jefe superior David Flores Matos. Bueno. Grande agradecimiento por habernos dado la oportunidad en esta ocasión de expresarnos en homenaje a los 100 años del nacimiento de don Óscar Guillermo Áviles Arcos, por el gran legado que nos ha dejado en términos de identidad nacional, de amor a la patria y de sensibilidad musical que todo peruano debe tener. Hablar de don Óscar Áviles es hablar de 100 años de peruanidad. Todas las canciones que nos ha dejado, todas sus composiciones y sus producciones musicales engrandecen la patria y la hacen expresa a nivel internacional. Nosotros como asociación tenemos como fin conservar esta identidad, este folclor costeño de lo que es la música criolla. Por otro lado, el izamiento de la bandera de Tacna estuvo a cargo de la señora Edualda Medina Chávez del Carpio, directora Zonal 7 del CENAMI, por celebrarse su 55 aniversario institucional. Ya estamos como institución desconcentrada, lo hemos hecho el día 21. Uh-huh. Hemos invitado a todas las autoridades, han estado los subprefectos, ha estado también INDECI, ha estado todos los que trabajamos en el ANA, todos los que trabajamos en riego, todas las instituciones afines, hemos estado ahí. Pero mañana es nuestro día central, entonces sí, la invitación ya es internacional. Entonces ahí viene el saludo de la OMM, y ahí está también, hay toda una programación, ¿no? Va también de todas las instituciones
regiones que son más adaptados al clima, que es agricultura, que es para estar presente también personal de PCR, para ver cómo está, cómo está la situación. ¿Cuántas son las pérdidas vehiculares cuando no, por falta de progresar, cuando no hay una buena planificación? De la población. Repita. Concurra a las playas de los balnearios del litoral tacneño. Alrededor de 30.000 vecinos del sector de Promuvi, Señor de los Milagros, en el distrito Coronel Gregorio Albarracín, Lanchipa, podrán acceder a los servicios básicos debido al proyecto de creación del Servicio Integral de Agua y Desagüe. Ese proyecto ya superó la gran parte de las etapas, no solamente que el tema de la convocatoria pasó ya a la Contraloría, se informó a la Contraloría. No sacó su informe previo en la fecha, así que el trámite continúa, ¿no? Entonces ya nos queda solamente informar a Proinversión. Esperemos que máximo sea el día miércoles. ¿Ya? Y de ahí ya vienen los participantes y con eso adjudicar la buena pro, firmar el convenio, porque es un convenio que se firma, pero son más de 100 millones por el tema de la actualización y algunos temas que no habían considerado. ¿Cómo qué? La tecnología de la tubería. Ya. ¿No? Habían puesto tubería de hierro en ciertos sectores cuando no correspondía. En el proyecto de agua y desagüe viene con las troncales de agua y desagüe. Y las conexiones domiciliarias son las que también se van a atender. Están dentro del proyecto. Es que la población quiere saber en qué situación se encuentra. Y a veces el camino por el dirigente no llega a toda la información. Entonces por eso he decidido, porque es una decisión personal también, de poder ir al Promuvi y explicarle a la población. ¿Cuál es el siguiente paso? Usted como autoridad, ¿qué es lo que viene ahora con su proyecto? Ahora viene solamente a colgar el proceso, que va a ser entre esta semana, espero que no pase, ¿no? Más o menos, mira, por... ¿De cuántas conexiones domiciliarias está hablando? Conexiones domiciliarias. 6.200 es el Promuvi. En una actividad de socialización con los vecinos beneficiarios de las tres etapas, el alcalde del distrito, Daniel Zavala Mesa, dio a conocer que en los próximos días estaría informando a Proinversión el lanzamiento de la convocatoria de licitación a empresas ejecutoras. Estoy más convencido que siendo alcalde, así tenga que poner mi vida en sacrificio, el Promuvi va a tener agua y desagüe, una vez más lo digo. Solo les voy a pedir una cosa, que no hagan caso a los chismes, a los malos comentarios, a esas personas que buscan dividirnos. Mantengámonos siempre unidos, siempre juntos. No generemos la división entre la población y las autoridades. Quiero saludar también a los presidentes que han estado presentes para todos los trámites, inclusive en la última semana fueron a la Contraloría con los funcionarios. Y ya pasamos esa etapa, la más difícil, que era ese informe. Ahora tenemos el camino libre para esta convocatoria. Gracias a la campaña Legislación Laboral para las Trabajadoras y los Trabajadores del Hogar, más de 200 personas fueron recompensadas con servicios gratuitos de salud, trabajo, entre muchos más. Participación de 200 personas se llevó a cabo la campaña de difusión Legislación Laboral de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar. Donde
se reconoció con un diploma a cuatro mujeres trabajadoras del hogar de Tacna por su aporte y labor diaria. Hacemos entrega de este reconocimiento en representación, ¿no?, de todas las trabajadoras del hogar a la señora Paulina. La señora Paulina. Un fuerte abrazo, por favor. Un fuerte aplauso, por favor, para ella. Lo que viene a través del gobierno regional, que nos están ofreciendo muchos stands para poder conocer y saber qué cosa hay para poder acercarnos. Yo me tomo en esta ocasión esto informarle lo siguiente. En el stand donde hemos estado todos los SEBAS de nivel de Tacna. Los asistentes disfrutaron de números artísticos, sorteo de canastas de productos, becas, semibecas y otros premios, así como servicios gratuitos de corte de cabello, manicure, asistencia de salud, asesoría del Centro de Empleo Tacna, Centro Integrado Formaliza Perú Tacna, la Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Dirección de Prevención y Solución de Conflictos y la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y esta fue la nota de resumen semanal de Tacna. Volveremos con más y nuevas notas dentro después de un breve comercial. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello,
actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7:30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3:45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Entre otras noticias, los vecinos de Viñani se quedaron sin agua por 4 horas a causa de la rotura de una tubería. Para más información, veamos la siguiente nota. Debido a una rotura de tubería de 14 pulgadas en la intersección de la Avenida Ecológica y Soberanía Nacional en el distrito de Gregorio Albarracín, Lanchipa, vecinos del sector Pampas de Viñani y Piletas Públicas en Promovi Señor de los Milagros no tuvieron agua por 4 horas. Como vemos en imágenes, se ha producido una fuga de agua potable debido a la rotura de una tubería de 14 pulgadas. Este hecho fue alertado por vecinos de las inmediaciones, quienes aproximadamente empezaron a realizar estas denuncias a partir de las 8 o 9 de la mañana, por lo cual la entidad prestadora de servicios EPS ha llegado a la zona para realizar los trabajos de poder hacer este cambio de tubería. Lo que se conoce hasta el momento es que la rotura ha sido de 14 pulgadas y por lo cual han tenido que hacer un corte inmediato en todo este sector. Debido a este corte abrupto del servicio de agua potable, la entidad ha comunicado que va a estar enviando cisternas para poder abastecer a todo este sector, debido a que, según comunicado de la misma entidad, estas operaciones van a afectar a todas las asociaciones de vivienda de Pampas de Viñani, Piletas Públicas de Promovi Señor de los Milagros, ¿no? Son cientos de familias las cuales se van a ver afectadas debido a esta rotura de tubería aquí en este punto en la Avenida Ecológica, por lo cual la entidad ha señalado que va a hacer el abastecimiento mediante cisternas en las zonas afectadas, ¿no? Son 4 horas, como vuelvo a recalcar, que no van a tener agua. Aproximadamente
Se dice que volvería a la una, a partir de la una de la tarde, sin embargo, debido a que este corte ha sido totalmente inesperado, ¿no? Muchos ya se encontraban quizás en su hora de trabajo, ya se encontraban camino a su centro de labores, tal vez no han podido realizar el llenado de los bidones o de los baldes, y es por eso que ahora a la una de la tarde, que es normalmente donde se realiza el almuerzo, las personas van a tener que ver la manera de cómo poder preparar sus alimentos, ¿no? Debido a este accidente de ruptura de tubería que se ha producido aquí en la avenida Ecológica. En esta Semana Santa, la Pastoral Universitaria de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman conmemoró este viernes la Vía Crucis de la Pasión de Cristo. Pastoral Universitaria de la UNJBG realizó una representación de la Vía Crucis para revivir el camino de Cristo hacia la cruz en 14 estaciones, que permitió a los miembros de la comunidad estudiantil presentar altares. El recorrido por el campus universitario inició en el área del comedor, para luego dirigirse a la puerta de ingreso de la casa superior y continuar su camino por las diferentes escuelas profesionales y culminar en las oficinas de CEPU. Al detenernos en esta sexta estación, nuevamente podemos enfocar nuestra mirada en esta mujer Verónica. Sabemos que en estos tiempos las mujeres a quienes hoy una mujer se acerca, para los soldados no representaban como amenaza, lo permiten. No vemos a ningún hombre, excepto al Cireneo, que lo obligan a cargarlos. La responsable de la pastoral, Elsie Carolina Zuca Suicayo, indicó que esta Semana Santa son días de reflexión y cuestionamiento a nuestra forma de vivir, abriendo nuestros corazones a Jesús. Nosotros somos, bueno, está organizado por la Pastoral Universitaria. Estamos actualmente con 14 escuelas, facultades y oficinas, ¿no? Hemos tratado de distribuirnos a lo largo del campus universitario, de modo que todos puedan participar. Respecto a estudiantes, bueno, actualmente estamos con los chicos de la Pastoral Universitaria, pero la invitación es abierta a todos, ¿no? Hemos estado trabajando también con administrativos, con los estudiantes que actualmente están en la universidad, ¿no? ¿Cuántas son las estaciones que van a recorrer esta mañana? 14 estaciones y luego el retorno a la capilla de la universidad. Bien, finalmente, ¿qué mensaje te gustaría dejar a la comunidad en niña, a los jóvenes en esta semana de reflexión? Bueno, el Vía Crucis es el camino del Señor a la cruz, ¿no? Yo creo que en esta Semana Santa tenemos que tener el coraje, sobre todo, y la valentía de poder vivir esa semana como corresponde. Ahora mismo estamos recreando el camino a una cruz que representa el amor de Jesús, ¿no? Una cruz donde Jesús entrega por nosotros, donde Jesús muere por nosotros. Y el poder ver, pues, todo lo que Él pasó para llegar a esa cruz debería hacernos pensar un poco, ¿no? En cómo es nuestra entrega, nuestro modo de vivir, cómo nos preparamos ahora para vivir esta Semana Santa, por ejemplo. Así que invitarlos a todos, pues, a acoger a ese Jesús que muere por nosotros, que se entrega por nosotros, y a poder ser partícipes de su amor, sobre todo, ¿no? Un amor que convierte, un amor que transforma y un amor que está esperando también por nuestro propio amor. El organismo de evaluación y fiscalización ambiental seguirá con las supervisiones al CAMAL de la Municipalidad Provincial de Tacna.
Luego de que el organismo de evaluación y fiscalización ambiental multó con 100 UIT a la Municipalidad Provincial de Tacna, debiendo cancelar la suma de 515 mil soles a causa del mal estado en el que se encuentra el camal municipal, la jefa de la oficina desconcentrada de UEFA, Elizabeth Cruz, indicó que la comuna provincial continúa en un plazo administrativo para dar cumplimiento a la deuda y que durante este año el organismo reanudará las supervisiones inopinadas al camal municipal. Bueno, a la municipalidad provincial, ella estaba en el marco de un proceso administrativo sancionador, estaba en un proceso de investigación. Entiendo que el proceso sigue su curso porque hay plazos que tienen en el marco del procedimiento administrativo. Lo que viene en adelante es, por parte de nosotros como UEFA, continuar la fiscalización al camal municipal, ¿no? Para este año probablemente será nuevamente supervisado. Nuestras supervisiones son inopinadas, no podría decir qué fecha se va a desarrollar esto, pero sí es una de las unidades, digamos, o actividades económicas que son priorizadas a ser supervisadas dentro del departamento de Tacna. En específico por la problemática y el conflicto social que se está dando, ¿no?, alrededor del canal y por algunas denuncias que quizás han existido, también por el mismo contexto que se viene dando con respecto a lo que se ha tomado ya conocimiento de algunas multas impuestas a la Municipalidad Provincial de Tacna. En el último operativo que realizaron, ¿cuáles fueron las fallas que encontraron, ¿no?, en esta sede? Bueno, la última supervisión tendría que revisar el expediente, pero sí sé que dentro de las acciones recientes que se han dado, el CAMAL cuenta con una medida administrativa impuesta donde básicamente tiene que empezar a manejar de forma correcta sus residuos sólidos, ¿no? Los mismos residuos que generan los animales en la zona cuando están antes del faenado, se tiene que ver el adecuado manejo inclusive de los efluentes, de cómo va a ser el vertido de la sangre, de cómo se va a manejar todos los residuos que genera propiamente la actividad. Esa es nuestra función en el marco ambiental. Por supuesto. Con respecto a la municipalidad, mencionaba que ya todo está en un trámite administrativo. ¿Hasta cuánto ellos tienen plazo para poder continuar o si es que se va a realizar el pago de esa deuda que tienen, ¿no?, que se les impuso? Al momento no podría precisarle porque nosotros propiamente como oficina no somos quienes desarrollamos el proceso instructivo, ¿no? Hay un área dentro de UEFA que es el área de fiscalización, entonces no sabría ahorita en qué tiempo están específicamente, digamos, desde que han presentado sus descargos, porque una vez que se notifica un informe de supervisión, nosotros somos autoridad supervisora, lo enviamos a la autoridad instructora dentro de nuestra misma entidad. Esa autoridad va a analizar los hechos, va a hacer el cálculo de multa, va a hacer si hubo beneficio ilícito o no, notifica a la municipalidad indicándole esta es tu multa, indícame cuáles son tus descargos. La municipalidad tiene el momento para poder decir sus descargos. Nuevamente se analiza y en base a ese análisis podría concluirse en que se archiva o continúa el procedimiento, ¿no? Volveremos con más notas dentro de tu resumen semanal Tacna después de los cortes comerciales.
Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49-19-64 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 49-19-64 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. La Policía Nacional del Perú, a través del uso de drones, resguardará y resguardó la seguridad de todos los ciudadanos en esta Semana Santa. Que la población concurra a las playas de los balnearios del litoral tacneño. De igual manera, teniendo en consideración que Boca Río y Vilavila son las zonas de mayor afluencia del público, se va a reforzar los servicios de la comisaría y del par de Vilavila con personal de las diferentes unidades que están acantonadas acá en la ciudad de Tacna. Todas estas actividades y servicios indudablemente son sin descuidar los servicios policiales propios que cubren las diferentes comisarías y unidades especializadas que hay acá en la ciudad o en la región de Tacna. Desde ya, yo hago una invocación a todo el personal policial a fin de que en esta semana, especialmente en los servicios de jueves, viernes y sábado, pongan de manifiesto todo su profesionalismo, de tal manera que no haya ningún tipo de inconvenientes en los servicios que se vayan a brindar y salgamos airosos de este servicio. Es un servicio más, siempre lo hemos ejecutado,
ya conocemos la jurisdicción y creo y soy un convencido de que no va a haber ningún tipo de inconvenientes. Confío en ustedes. De igual manera, aprovechar la oportunidad para hacer una invocación a la población a fin de que en estos días, ¿no?, si van a hacer algún tipo de viaje o tienen programado el mismo, que coordinen con sus vecinos de tal manera que puedan hacer las recomendaciones y los apoyen para que puedan cuidar su domicilio. De igual manera, los que se vayan a desplazar a las playas o hagan uso de sus vehículos, que no se dediquen a las bebidas alcohólicas. Hay que tener en cuenta que en casa siempre hay un familiar o un ser querido que nos está esperando. Por lo demás, les agradezco. Vamos a disponer de los servicios de estos momentos. Y les vuelvo a reiterar mi plena confianza y seguridad en todos y cada uno de ustedes. Realicen el servicio con ese cariño, con ese amor y ese profesionalismo que siempre lo hacen. Que nos permite lograr captar los rostros inclusive de las personas que transitan y de esta manera vamos a prevenir, como bien dice, los delitos y faltas en nuestra jurisdicción. La Semana Santa. Bien, van haciendo una demostración del uso de drones que usualmente usan para vigilar cualquier incidente que ocurra en la ciudad. También en horas de las noches, los beneficios de estos drones industriales tienen una cámara térmica que también pueden identificar en horas de la noche a personas que de repente, ¿no?, y de cierta manera podemos prevenir diferentes tipos de delitos. El subgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Tacna afirmó que solamente 11 vehículos están operativos para resguardar la seguridad en la ciudad. La cosa que mantenemos la flota. Están asignadas a la comisaría para patrullaje integrado desde las 7 de la mañana en tres turnos. Ya hemos coordinado con los comisarios y también una vez que dejan el patrullaje integrado se convierten en patrullaje municipal, pero dentro de la jurisdicción. O sea, no salen de esa jurisdicción. Con eso garantizamos la presencia. Sugerente, sobre precisamente el tema de las unidades, hay un memorial que ha sido elevado por trabajadores de esa misma área señalando de que no son necesariamente 11 unidades, sino 5 las que están operativas. No, mantenimiento. Ustedes saben que desde el año pasado tenemos una campaña, ¿no?, en contra. Pero se hacen todos los esfuerzos. Son 11 vehículos. Como les digo, son 14 en teoría que tienen los carros, que trabajan 24 horas de lunes a domingo, no paran. Y a veces se cae uno, hay que repararlo el día siguiente. Pero así, de manera oficial, llamemos, ¿cuántas son las unidades que circulan al día? Son 11 unidades. 11 al día. Son monitoreadas de Lima por GPS, pero hay momentos como digo. Pero que... hablamos de las unidades de la municipalidad. 11. 11. Están operativas las 11. Cuando usted señala que hay una campaña en contra, ¿exactamente a qué se refiere? Es un tema que ya se tratará en su momento. Creo que en este momento no. Preocupando la seguridad. Nada. ¿Estamos hablando de los trabajadores, los que suscriben el memorial? Hablemos de la seguridad ciudadana en el tanque. Sí, pero tiene que ver con personal no ajeno a su área, sino que está justamente a su en cargo. Su momento trataremos el tema. Sí. También en este mismo memorial hablan acerca de lo que ocurrió lamentablemente con uno de los trabajadores sobre la caída. Es un tema en el cual yo no tengo ninguna vinculación. ¿Pero trabaja para usted? No, trabajan para mí, pero cuando se hace una obra, yo soy encargado de la obra. Pero y él dice que tiene que tomar todas las medidas. ¿Cuál es la situación de ese trabajador? ¿Cómo está ahorita? Está recuperando, está recuperando. Gracias, no ha habido mayor daño. Pero ha podido ser él o cualquier de nosotros muchachos. ¿Pero cuál era el vínculo laboral en ese momento que tenía esta persona? ¿El vínculo laboral? ¿Qué pasa? Que yo tengo los especialistas en cámaras, en trabajo en altura. Que son el señor Vilch y el señor Huanca. Pero por el tema de trabajo, se dispuso que este señor apoyara a Vilches. ¿Pero está preparado para realizar ese tipo de labor? Lamentablemente no.
pero subió, pues, ¿no? Como le digo, yo no estaba a cargo de esa obra, fue un apoyo. Pues, sí, pero era personal bajo su cargo. Por supuesto. ¿Eso no amerita una falta? Yo creo que no. Seguramente ya es la voz o el personal encargado de la municipalidad es quien despejará las dudas que puedan haber al respecto. Hablando de la OSI, sí. Ante la OSI han denunciado de que usted ha aceptado indebidamente un cargo, señalando de que usted ha pasado al retiro por temas disciplinarios. ¿Es completamente negativo? Yo fui apto para la puesta. Si no, no hubiera trabajado en muchas municipalidades. ¿Usted pasa a retiro por qué motivos? No hubiera trabajado en muchas municipalidades. No, pero la pregunta es directa. ¿Pasa a retiro por temas disciplinarios? Usted está para trabajar, mi querido periodista. No, pero la pregunta es directa. ¿Pasa a retiro? Se la estoy respondiendo directamente. ¿Por temas disciplinarios? ¿Qué quiere que lea usted? ¿Algo en especial? Si es cierto o no es. Si estoy diciendo que no. No ha pasado. Entonces, la ley lo habilita para poder ser retirado. Estoy habilitado. Si no, no hubiera trabajado en otras municipalidades. No solamente acá en Lima tenía trabajado. ¿La OSI ya ha requerido el documento? Seguramente. ¿Lo tiene? Lo tiene. Tiene todo el historial de cada persona que trabaja en la municipalidad. Ahora que usted menciona la OSI, yo me acuerdo que la OSI de Alto de Alianza sí. También hizo unas observaciones cuando usted estaba eso fue, en gestiones anteriores, no de ahora. Pero ya fue despejado, ya ha quedado fuera completamente. Sí, todo ha quedado en un lado. Así es. El gobierno regional de Tacna inauguró las caminerías inclusivas en el centro poblado Boca del Río. Estamos tratando de acceder que la población en general y sus diferentes actividades económicas caminen de la mano. Sabemos y tenemos en claro nosotros que las diferentes actividades económicas del ser humano van a impactar de alguna forma a la naturaleza, pero estas pueden ser llevadas y conllevadas de la mejor manera. Hoy anunciamos con gran satisfacción, gracias al liderazgo y al y a la tarea que nos encomendó el señor gobernador, que vamos a poner a disposición de la comunidad esta caminería. Cuenta con una extensión aproximada de 35 metros de largo, que es la primera que va a tener este sector en la playa del Toro. Vamos a continuar con otra segunda caminería, con una extensión mayor aproximadamente de 45 metros de largo en el sector de Playita Brava, y culminaremos en esta primera etapa en el sector de Vila Vila con una caminería de más de 50 metros. Solamente para terminar, anunciar el agradecimiento total a las distinguidas autoridades que nos han permitido trabajar en este sector. Continuaremos con el mismo compromiso de siempre, mis compañeros, y siempre a la batuta del señor gobernador regional de Tacna. Muchas gracias. Señor gobernador regional de Tacna, señor consejero de la región de Tacna, señor ingeniero Solís Palacios y señores regidores de la Municipalidad del Centro Poblado Boca del Río, distinguidos autoridades, señor representante de la Policía Nacional del Perú y público presente, ante todo muy buenos días. A nombre de la población de Boca del Río y a nombre de la Municipalidad del Centro Poblado, el día de hoy los pobladores del Centro Poblado Boca del Río nos encontramos muy emocionados y agradecer al ese trabajo arduo que realiza el gobernador regional en este balneario tan importante en este centro poblado. Es cierto que nuestras autoridades estamos trabajando a la mano, todas las autoridades en su conjunto, por el desarrollo y por el bienestar de nuestro balneario. Muchos años no hemos tenido esta caminería para las personas discapacitadas. Hoy en día es el primer balneario que tiene esta obra para las personas de discapacidad. Nuestro agradecimiento, señor gobernador. Apóyenos siempre a este balneario del centro poblado Boca del Río, que carecemos económicamente. Pero sí, tenemos esa gran tarea que realizar y gestionar, recorrer a las diferentes oficinas. Los resultados sí dan poco a poco. Y vivo a toda la población de Boca del Río. Lo que nos falta es la unidad. Hay que unirnos para así empujar el coche hacia adelante. Muchas gracias, señor gobernador, por su apoyo a este balneario Centro Poblado Boca del Río.
Siendo las 9 y 10 de la mañana, daremos pase a unos comerciales y volveremos con más información en tu reporte semanal Tacna. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49-1964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Volvemos con más notas en tu resumen semanal Tacna, donde veremos que la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman implementará un laboratorio de hidráulica en la ciudad de Tacna.
El director de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional, Jorge Basadre Groman, Edgar Chura Erocutipa, señaló que la implementación de un moderno laboratorio de hidráulica e hidrología se realizará entre los meses de junio y julio del presente año. El primer laboratorio que estamos iniciando es el laboratorio de estructuras y sismología. Y el próximo laboratorio que vamos a implementar es de hidráulica e hidrología. ¿Para qué fecha sería esto? Según la unidad de inversiones, está programado para el mes de julio. ¿Qué componentes o qué tal características reuniría este nuevo proyecto? ¿Qué características, componentes reuniría este proyecto nuevo? Está relacionado a lo que es la parte de hidrología hidráulica, relacionados al estudio de las avenidas, la necesidad del agua aquí en nuestro medio, que bien sabemos es muy limitado y requiere estudiar las diversas cuencas que permitan garantizar la calidad del agua para el suministro de las poblaciones y la agricultura. ¿Qué otros laboratorios más se implementarían? Aparte de ello, tenemos laboratorios proyectados, la de mecánica de suelos, laboratorio de concreto y laboratorio de pavimentos. ¿Y con eso ya finalizaría? Y con esto estamos finalizando lo que es el equipamiento de todos los laboratorios. Eso está en próximas programas para poder desarrollarlo en su integridad del equipamiento. Asimismo, destacó que el proyecto permitirá realizar un estudio integral de todas las cuencas de la región con la finalidad de garantizar la calidad del agua para su suministro a los pobladores y la agricultura. Al respecto, como ya indiqué, el laboratorio de hidrología hidráulica va a permitir realizar un estudio integral de todas las cuencas, de la realidad de nuestra región, con el fin de poder desarrollar proyectos integrales de investigación, de tal manera que podamos garantizar el adecuado requerimiento del agua y de tal forma podamos dar un suministro adecuado a la población. Claro, significativo el logro de algunos. Sí. Director, para finalizar, su nombre, por favor, completo. Mi nombre es el ingeniero Edgar Chura Erocutipa, director de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Puerto Las Flores. ¿Cuándo cumplen aniversario ustedes como escuela? Nosotros cumplimos el aniversario cada 4 de noviembre. No, falta todavía. Ya, este año vamos a cumplir 29 años de funcionamiento de la escuela, creación y funcionamiento de la escuela. Gracias al Centro Preuniversitario Municipal 2024 del Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, más de 107 estudiantes lograron ingresar a diferentes centros de estudios de casas superiores en la región de Tacna. La universidad. ¡Buena! En una ceremonia de reconocimiento, se felicitó a 107 estudiantes del Centro Preuniversitario Municipal 2024 del Distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa por haber ingresado a los diferentes centros de educación superior en Tacna. A nosotros nos forman para ayudar, no solamente para lucrar, ¿no es cierto? Entonces, los profesionales tienen que cumplir un rol importante en la sociedad. Confío en la juventud albarracina y de toda la región de Tacna. Mucho más confío en cada uno de ustedes, chicos. Y espero que de aquí a 5 años puedan ser los próximos egresados de la universidad. Confío tanto en ustedes que sé que de aquí a unos años serán los próximos que dirigirán los proyectos más importantes de nuestro distrito e inclusive de acá a unos años y más adelante puedan dirigir desde un municipio de nuestro distrito, y por qué no toda nuestra región y mucho más allá. Solamente está en ustedes la perseverancia, la consecuencia, o la fortaleza que tomen sus acciones, el de que se puedan mantener en la universidad. A veces dicen que el ingreso es el primer paso. Ahora, lo más arduo y lo más difícil está en mantenerse en la universidad. Y seguramente habrá
capaz, dificultades, adversidades, pero piensen siempre de que atrás suyo, para darle el espaldarazo, el apoyo, está primeramente su familia. Está la gran confianza que tienen en ustedes los docentes que los acompañaron para que ingresen. Y no solamente ellos, sino también estamos nosotros, desde el municipio, esperando que ese camino se concluya, lo terminen con éxito. Regidores y yo como alcalde también, siento un gran orgullo por cada uno de ustedes, por las familias que, a las cuales les llevan felicidad con solamente su ingreso. Les deseo todo lo mejor. Espero que Dios siempre los bendiga, bendiga su camino y sean los profesionales que nuestra patria necesita. Durante la actividad se les entregó un diploma y presentes en agasajo a su ingreso a la universidad, tras haber asistido a las clases de verano de CEPU Municipal. La Unidad de Gestión Educativa Local, UGEL Tacna, celebró sus 20 años de creación institucional. De esta manera se llevó a cabo el vigésimo aniversario de creación institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Tacna en su sede principal, la cual contó con la participación del Director Regional de Educación, autoridades y funcionarios. Actualmente contamos con una infraestructura moderna en la Asociación Las Bugambilas en el Distrito Gregorio Albarracín. Es importante mencionar también a todos los directores que fueron enormemente con responsabilidad de dirigir la UGEL Tacna. Por su trabajo pusieron también sus esfuerzos para el logro de estos objetivos de esta unidad de gestión educativa local Tacna. También fueron los siguientes profesionales, profesores, hay que recordarlos a ellos: el profesor Julio Delgado Tapia, el profesor José Alejo Tunco, el profesor Eugenio Perca Chambilla, el profesor Luis Cabrera Náquida, el profesor Luis Santos, Isabel Dávila, la profesora Maza Portugal Copaca, la profesora Marisol Herrera Guaywa, el profesor Rubén Paco, la profesora Itita Mamán Soto, la profesora Marisol Herrera Guaywa y el profesor Raúl Luque. También hacerle recuerdo a la profesora Graciela Ticona, el profesor Víctor Franco y la profesora Dina Quispe Chipana. Y actualmente el doctor Javier García Rondón. Asimismo, nuestra UGEL Tacna está organizada mediante las siguientes unidades: el órgano de dirección, que coordina las actividades técnicas administrativas en el año. Tenemos los órganos de línea, la unidad de gestión pedagógica, que planifica con la dirección, coordinación con las actividades técnico-pedagógicos que están integradas con los especialistas de educación. Asimismo, la asesoría legal, que asesora los asuntos de carácter jurídicos legales, organización y control interno, la organización de participación del COPALE, que está a cargo de estas funciones para la elaboración del seguimiento del proyecto educativo local de Tacna. La UGEL Tacna atiende 180 instituciones educativas privadas de nivel inicial, 260 programas no escolarizados de nivel inicial, 151 instituciones educativas públicas y privadas de primaria y 90 de nivel secundario y 29 de los CEPROS. Hacen un 92% en la región de Tacna. Volveremos con más notas de la semana aquí en tu resumen semanal Tacna después de una breve pausa comercial.
poesía que puebla junto a Rosa y Bugambila. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49-1964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7:30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3:45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. El obispo de Tacna y Moquegua, el monseñor Marco Antonio Cortés Lara, exhortó a toda la población tacneña a participar de actos en Semana Santa. El obispo de Tacna y Moquegua, monseñor Marco Antonio Cortés Lara, invitó a los creyentes a participar en los actos religiosos de la Semana Santa. Las cosas van por ahí, ¿no? Es como que la iglesia va por un sendero y luego las autoridades o las instituciones consideran que estos eventos pueden ser aprovechados desde otra perspectiva, ¿no? Bueno, vivimos en una sociedad laical, como tantas veces lo recuerdan o lo refriegan en la cara, por lo tanto, desde esa perspectiva hay que ser respetuoso. En todo caso, ¿qué te diría usted, qué le pediría a los fieles católicos? Claro, sí, resto, bueno. Por supuesto, yo le digo a mis hermanos católicos que todos tenemos que ser consecuentes y coherentes, ¿no? Uh-huh. Aquí no hay paquete turístico que valga, ¿no? ni, ni,
ni irnos pues a Punta Negra o Punta Sal o lo que fuere, ¿no? O subir al Cerro Itiorco. O cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que es un llamado, por eso hago hincapié a las semanas que ya hemos celebrado, ¿no? Creo que esa es una base para poder nosotros comprender mejor y no dejarnos arrastrar, ¿no? Asimismo, la autoridad eclesiástica se pronunció sobre la instalación de ferias en el Cerro Intiorco y detalló que se ha conversado con varios alcaldes para recuperar las actividades religiosas como el desarrollo de la Vía Crucis o peregrinajes. Si se ve desde el punto de vista de un recurso comercial, yo ya lo he hablado con todos los alcaldes que han pasado y seguiré hablando con los alcaldes que quieran hablar conmigo. No habla todavía con el alcalde. Bueno, ya hablaremos un momento sobre el tema, pero bueno, esperemos que eso se recupere como un signo religioso, como cuando se quiso hacer de ahí, ¿no? Acordémonos que se subió para hacer Vía Crucis, ¿verdad? Uh-huh. Desde tu parroquia, desde el Espíritu Santo, sí. El Padre iba para allá, ¿no? Claro. Iban caminando, no había nada más que eso. Pero ya ha pasado tantos años, ya nadie se acuerda de eso. Y luego yo tengo el día Viernes Santo, el Vía Crucis, al cual invito a todas las autoridades. ¿Vendrán? Ya se ha hecho. Esperemos. Últimamente no se los ve, ¿no? Años anteriores sí se los miraba, pero ahora. Bueno, sería por el temor a la pandemia, ¿no? Hay que pensar bien. O no quieren cargar la cruz. Hay que pensar bien, hay que pensar bien, ¿verdad? Que hay que pensar bien. Pero mientras que no se demuestre lo contrario. Señor, finalmente de mi parte, es tradicional también en Jueves Santo que algunas personas hacen la tradición de lavado de pies. Sí, sí. Este año se ha elegido. Los ancianos del asilo vendrán. Del asilo de. La verdad que no sabría decir si es de San Pedro o de. Pero son adultos mayores. Son adultos mayores. ¿Usted oficia la misa aquí? Sí, ahora me toca este año acá. Me ha tocado en Tacna. Con motivo de celebrarse la Semana Santa, los alumnos de la institución educativa César Coahuila Tamayo escenificaron el Vía Crucis, recordando así la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Entusiasmo y compromiso, alumnos de la institución educativa César Coahuila Tamayo escenificaron el Vía Crucis, recordando así la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, con motivo de celebrarse la Semana Santa. En las instalaciones del patio central, donde los infantes totalmente caracterizados iniciaron el recorrido en su centro educativo, seguidos por los emocionados padres de familia y las docentes que narraban cada detalle de la historia. Confieso, repetimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho. De pensamiento, palabra, obra y omisión,
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. No se despegue de la pantalla, volveremos con más información después de un breve corte comercial. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7:30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3:45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú.
las 9:41 de la mañana y continuamos con las notas de tu resumen semanal Tacna. El gobierno regional de Tacna realizó una ceremonia póstumo a quien en vida fue Tomás Lucky Villegas. Señor de los milagros, a ti venimos en procesión. Tus fieles devotos a implorar tu bendición. Firme de buen cristiano, hagamos grande nuestro Perú. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo camina por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos somos hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Nos hemos reunido para conmemorar el eterno descanso de este hermano nuestro, a quien han conocido, compartido, pues que el Señor lo tenga en su santa gloria. Hermanos, para celebrar dignamente obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, pero nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos participar de tal modo en las celebraciones de la pasión del Señor, que merezcamos tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive en el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Por favor, tomen asiento, escuchemos la palabra de Dios. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. Escúcheme, islas, atiendan, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: tú eres mi siervo, Israel. Por medio de ti me glorificaré. Y yo pensaba: en vano me he cansado, en viento y en nada
he gastado mis fuerzas. En realidad, el Señor defendía mi causa, mi recompensa, la custodiaba Dios. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devuelva. La Superintendencia Nacional de Migraciones adquirirá equipos de control migratorio para el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La Superintendencia Nacional de Migraciones adquirirá 18 EGATES o puertas electrónicas, así como 20 kioscos digitales en enrolamiento y reconocimiento facial. Esto para el control migratorio de pasajeros en la nueva terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Esta compra se realizará mediante un proceso encargado a la Organización de Aviación Civil Internacional, agencias de las Naciones Unidas especializada en el ámbito de la aeronáutica civil. Para concretarla, el Ministerio de Economía y Finanzas autorizó una transferencia de más de 30 millones a favor de migraciones. Las EGATE son equipos de control migratorio automatizado que incorporan tecnologías e identifican biométrica como el reconocimiento facial, que permiten comparar la información del pasajero con la almacenada en su documento de viaje electrónico, ya sea el pasaporte e incluso el documento de identidad electrónicos para un flujo más célere. Asimismo, contarán con un mejorado sistema de interporalidad en línea con entidades clave para comprobar si el pasajero cuenta con algún tipo de alerta nacional o internacional o con algún impedimento de ingreso o salida del país en el resguardo de la seguridad y el orden interno del Perú. El señor general de brigada, Luis Alfredo Díaz Paredes, comandante general de la Tercera Brigada de Caballería Tacna, denunció el robo de drones y abuso al personal militar por parte de invasores. Explícitas donde no permitiría el uso ajeno a lo que se está contratando, ¿no? Eso en todo caso, ¿cuándo se podría estar ya concretando ese acuerdo y cuántos serían los comerciantes? Porque imagino que la municipalidad tiene que establecer también, y ellos también un padrón oficial. Sí, yo creo que este mes de abril ya se debe definir, y de tal manera de que puedan trabajar con la tranquilidad. Ellos también están solicitando la instalación de agua y desagüe y de luz que no tienen. Entonces, es muy importante la formalización, ¿no? Pero o sea, ¿eso le va a dar como un derecho después quizás? No, porque la luz y el agua que ellos instalen va a ser a nombre del ejército. ¿A nombre del ejército? Sí, Ministerio de Defensa. Ahora, en general, también meses atrás hubo problemas en otro terreno que tienen ustedes, que pertenece al cuartel Albarracín, creo que es por la parte baja de la ciudad, donde se estaban ingresando algunos agricultores, inclusive habían puesto hasta canal a regadío, y el ejército quiso recuperar estos terrenos. ¿Cómo quedó la situación de esos terrenos? Esos terrenos ya obedece a un proceso judicial que se ganó de primera instancia y tengo entendido en segunda instancia también. Sin embargo, hay personas que se rehúsan a aceptar este mandato judicial y están en constante agresión a miembros del ejército que realizan patrullaje, son instalaciones militares. Y como es normado para nosotros, hacemos rondas, hacemos verificación, instrucción, y a veces somos objeto de agresión por parte de estas personas. ¿Sí? Entonces, yo invoco a la conciencia de que son terrenos no del ejército, son del Estado.
Y estos terrenos están destinados para el beneficio de la producción de Tacna. Se tiene implementado construir una torre multipropósito. ¿Y qué es esta torre multipropósito? Esta torre multipropósito nos va a permitir realizar prácticas, por ejemplo, si usted vive en un cuarto piso y hay un incendio del primer y segundo piso, ¿usted cómo reaccionaría? O sea, hay técnicas y procedimientos que pueden incluso salvar vidas. Todos esos terrenos, el ejército está comprometido, no tan solo por mandato constitucional de salvaguardar la soberanía nacional, sino también tiene otros roles, y otros roles es el de gestionar riesgo y desastres. Se tiene previsto hacer almacenes de alimentos en caso de desastre. O sea, quiero que este mensaje llegue a la población tacneña de que los terrenos del ejército van a ser destinados para el beneficio de los instalaciones, almacenes de riesgos y desastres, prácticas de estructuras colapsadas, evacuaciones aeromédicas, y que estas malas personas que se dedican a este mal oficio del tráfico de terrenos, lo único que hacen es medrar en el beneficio de la misma población también. ¿Cuándo se iba a iniciar? ¿Cuándo se puede iniciar la construcción? La construcción estamos en coordinaciones con la municipalidad justamente de provincia de Tacna. Nos va a ayudar a construir esta torre multipropósito, y el entrenamiento es permanente. El entrenamiento permanente es en el cuartel. Ahora, pero el terreno que usted indica ya está liberado, digámoslo así, por estos invasores, ¿o todavía persiste? El terreno está vacío, o sea, ahorita no está problema. El terreno de Horacio, pero ya inclusive hace el año pasado se desalojó. Como no está cercado, ellos ingresan, ven a la presencia de un militar, agreden, y a veces no podemos nosotros, sin presencia policial, fiscal actual. Pero ustedes, bueno, como institución también pueden formular una denuncia ante la fiscalía, la policía. De hecho, ha sucedido un hecho lamentable hace la semana pasada, donde fuimos objeto de un hurto, robo de un dron, pero se está haciendo las medidas, las denuncias correspondientes. Pero ¿pueden acercar ustedes el terreno? Estamos en eso. Queremos acercarlo para cortar sanamente, ¿no? Todo tipo de... ¿De cuánto es, digamos, el terreno que los invasores se creen que son...? Mire, ahí está el dato, no lo tengo, pero son más o menos algo de 5 o 6 hectáreas. Es grande. Es un sector. Hay otro sector también de que está... Olivo, son varios sectores que de propiedad del Ministerio de Defensa del Estado peruano, que pueden ser susceptibles de invasiones. Pero digamos que la zona en conflicto ahorita solamente es ese sector, nada más. Sí, por el momento. Puede ser que por la parte baja de la ciudad tienen un terreno que está, bueno, tienen ahí sus sitios puestos, ¿no? Sí, pero está vacío. Está señalizado y en esos sectores la población. Gracias a la gestión del alcalde Freddy Arcaya, se ha introducido el taller de cerámica en diferentes escolares del distrito de Ticaco. Buenos días, alcalde. Hoy día se les ha hecho un importante reconocimiento, siendo el Día del Artesano Peruano. Coméntenos, ¿tienen un taller allá en Ticaco? Muy buenos días, señorita. Aprovechar este espacio para poder saludar desde aquí, primeramente a nuestros artesanos que trabajan allá en Ticaco, a nombre de señora Sandra, del profesor Gonzalo, y aquí el alumno Gonzalo también. Nosotros, sí, efectivamente tenemos un taller que estamos implementándolo en el distrito de Ticaco. Producto de ello es lo que tenemos ahí, es una muestra de lo que nosotros manejamos, lo que hacemos allá, ¿no? A través de un proyecto que la municipalidad está impulsando, de manera que para rescatar lo que antes hacían nuestros ancestros, ¿no? ¿Cuántas personas están involucradas en este taller? Nosotros tenemos aperturado nuestro taller ya desde el año pasado, en el mes de mayo aproximadamente, donde ya en una conversación con la directora de la institución educativa y la comunidad, estamos aperturando dos espacios, uno en la mañana con los niños que están en la hora de arte, se van a hacer su cerámica, y en la tarde participa la población adulto mayor, ¿no? Entonces, ¿están incluyendo este taller tanto para estudiantes de diferentes años o grados educativos? Efectivamente, sí, como le digo, o sea, con un convenio ya con la institución educativa, el año pasado se trabajaba así, y este año de la misma forma vamos a continuar. ¿Qué colegio es este que están realizando ustedes? La institución educativa Jorge Basadre Broma de Ticaco. Okay.
¿Cuántos niños son los que están ahí? Tenemos un aproximado de 18 a 20 niños que asisten normalmente en las mañanas cuando tiene sus horas de arte, ¿no? Uh-huh. Por secciones, ¿no? Hay secciones, por ejemplo, en primaria que son 11, perdón, en primer grado 11, segundo grado son 7, entonces todos ellos en sus horas de arte participan en el taller. Uh-huh. Ahora, en Ticaco, ¿cuántos artesanos están ya constituidos? ¿Cuántos están próximos a formalizarse? En eso estamos trabajando. La idea de formar este proyecto o de impulsar este proyecto es formar artesanos y que ellos se organicen para poder esto llevar o ir a competir en los ProCompites, Agroideas, de manera que ellos puedan tener su sostenibilidad para ellos mismos. Esa es la idea. ¿Cuánto tiempo dura el proyecto? El proyecto termina en 2026, la cuestión que me acompaña. ¿El presupuesto de cuánto están destinando ahí? Estamos con los 400.000 soles. Luego hasta 2026. Además de este proyecto, ¿están ustedes realizando algún otro que esté orientado precisamente a igual constituir este tipo de actividades culturales que revaloran las tradiciones de Ticaco? No tenemos identificado, pero sí estamos viendo ya la posibilidad de poder incluir lo que es el tejido, que ahí en nuestra zona también se ha practicado anteriormente, que se ha ido perdiendo con el tiempo. Queremos rescatar esas costumbres que nuestros ancestros practicaban, ¿no? Uh-huh. También mediante un proyecto similar a ese entonces. Claro, probablemente lo incluimos a ese mismo, porque es una de esas artesanías que podemos incluir allí. Uh-huh. Estamos trabajando en eso. Señor Caldero, por otro lado, pues, hemos estado en temporada de Y con esta nota nos despedimos de tu resumen semanal Tacna. Conmigo fue hasta el día de hoy, Rodrigo Machaca se despide y no se pierdan las demás transmisiones y toda la información a través de tu página de Facebook de Telesur Radio Expresión, página oficial. Nos vemos.